Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Acuario, diciembre 2017, prestado por los cielos, certificado por el 10 de oro, ahorcado, 5 de basto al revés. Serán los cielos los que se expresarán para usted y dichas tres cartas certificarán la información para usted, para su vida, para su existencia terrenal. Vamos primero con el primer aspecto astrológico. Sol en Sagitario, la obra de luz se expresará en tu mano. Sol en casa 3, disfrutar de la alegría de vivir. Sol conjunción Mercurio, sentirás poder para establecer tus ideas. Ahora sí, Acuario, diciembre 2017, vamos a prepararnos para recibir el mensaje introductorio de los cielos. Es una metáfora celestial. Se dice que así como aquel que está custodiado por ángeles, pero los ángeles lo dejan caer para que viva su experiencia, porque es una persona que tiene dudas. Entonces los ángeles tratan de alguna manera con su energía celestial sublime de hacerle llegar el entendimiento a esta persona. Pero esta persona como que no le llega la información de los ángeles, entonces los ángeles dejan que la persona se caiga al piso, que la persona ruede para que vaya recibiendo comprensión, para que se vaya conectando con su pasado. Debido a que se salió o no tuvo la suficiente comprensión de la información que le traían los ángeles. Así que a esta persona le toca organizarse, comenzar a reorganizarse, motivarse, llenar de esperanza su corazón cada día, sentir el impulso de su corazón cada día y así avanzar en su existencia terrenal, buscando fortalecer lazos. Parte de la experiencia de los ángeles que a esta persona le toca vivir es que la persona establezca lazos de amistad, lazos de fortaleza con terceros, vínculos y lazos con terceros para de esa manera ir creciendo, entendiendo que el crecimiento viene dado por los lazos que se establecen con terceras personas. Bien, fin del mensaje introductorio. Ahora está apareciendo la carta del 10 de oro. Es importante, Acuario, vamos a profundizar en el mensaje de la carta del 10 de oro. Es un mensaje muy bonito, una metáfora celestial. Así como aquellos que sentados frente al arbolito de Navidad brindan, pero también hacen una oración, una plegaria a Dios por sus vidas, por el futuro, por el porvenir, porque sigan los frutos, porque siga Dios bendiciéndolos. Así usted podrá reunirse con su pareja, hacer una celebración donde puedan tomar vino, reunirse con su pareja y abrazarse. Aproveche y bésela en la frente, tómela de la mano. Y usted podrá hacer un vínculo de fortaleza porque usted podrá decirle cuánto está dispuesto a hacer por ella, cuánto está dispuesto a luchar por ella. ¿Okay? Así que bueno, podrá ser un gran vínculo de fortaleza para ella. Se habla de tiempos de acción, de construcción, se habla de tiempos de producción, así que si usted es comerciante, si usted tiene un negocio, si usted de alguna manera está encargado de logística, de resolver problemas a nivel de empresa, usted podrá sentirse muy productivo y con mucho deseo de afrontar los retos que se le presentan. Al respecto está apareciendo el 10 de oro en pantalla. La carta del 10 de oro viene a certificar toda esa productividad que llegará a su vida. Y los lazos
pétalos de rosa que están apareciendo allí, rodeando al 10 de oro, viene a hablar también de esa faceta en el amor que podrá ser de mucha fortaleza, en donde usted podrá expresarle ternura a su pareja, pero también solidaridad, basándose en que en la fuerza que usted siente interiormente podrá proyectársela a su pareja. Ahora bien, hay una carta muy importante que está apareciendo, es la carta del ahorcado. Así de simple. Vamos a prepararnos para recibir hoy más que nunca el mensaje de la carta del ahorcado. El ahorcado hoy hace referencia a que es posible que usted haya tomado un sendero que usted no se siente bien de haberlo transitado o de estarlo transitando. O simplemente el ahorcado certifica que usted de alguna manera ha podido confiar en terceras personas que de alguna forma, que de alguna manera han perdido el interés, han perdido el entusiasmo y usted se siente como que ha quedado solo en sus actividades laborales. Usted se siente como que ha quedado solo en sus actividades productivas del día a día, ¿ok? Así es simple, así es sencillo. De alguna forma, podrá sentir algunas cosas también cuesta arriba, algunas cuestiones cuesta arriba, algunas situaciones que se le ponen difíciles, algunas situaciones que, como quien dice, le atan la soga al cuello. Pero usted podrá conectarse con el fuego interior de su luz. Su luz interior lo guiará para ir disolviendo las cadenas. Se habla de disolver cadenas. Transitando por el sendero del bien, manteniendo el equilibrio. Porque, por ejemplo, si usted se encuentra en un sitial muy alto de prestigio, si usted se encuentra en un lugar, en una posición en la cual usted es ejemplo, usted es líder, definitivamente deberá caminar con equilibrio frente a aquellos que intenten jalarlo, frente a aquellos que intenten hacerlo caer. Usted deberá caminar en el sendero con equilibrio. Cosas ideales que podrá comer, ciertos alimentos, ¿no? Como por ejemplo el turrón de maní. Podrá ser un alimento que combinará muy bien con usted. La tisana, la manzana, serán alimentos que conjugará muy bien con usted. Ahora bien, Acuario, respetuosamente, el arcado le certifica la visión profética cuando, para su vida, cuando se habla de personas que ceden, personas que pierden el interés y que algunas situaciones le podrán hacer sentir que tiene como el nudo al cuello. Ahora bien, está apareciendo la carta del 5 de bastos, al revés, por supuesto. La carta del 5 de bastos, el día de hoy, más que nunca, viene a hablar de salidas con amigos, posibilidad de salir con amigos, a jugar billar, a jugar bowling, a jugar tenis, a disfrutar de un día soleado, sobre todo si son amigos de estudio o trabajo. Podrán aprovechar esos momentos para mitigar un poco el estrés laboral, las presiones y el estrés del trabajo. ¿Por qué está al revés? ¿Por qué? Porque sencillamente van a encontrar que reuniéndose entre amigos hay personas que intentan imponerse, personas que intentan de alguna manera marcar la pauta, y eso podrá establecer cierto nivel de desencuentro. ¿Ok? Cierto nivel de desencuentro. ¿Qué brillará al final? La voluntad firme, el puño firme, pero en luz. ¿Qué significa esto? La firmeza en el sendero, escuchando a todos,
sin ningún tipo de discriminación. Usted quiere vencer la mano de luz, habla. Si usted quiere vencer esta mano de luz, hace referencia a que usted deberá necesariamente de establecer sus puntos, establecer sus objetivos, pero escuchando a todas y todos aquellos que lo rodeen. Así de simple, así de sencillo. ¿Ok? Bien, amigas, amigos, fin del horóscopo. Vamos ahora al mensaje hoy. Mensaje de la más grande, la más bendecida, es la Madre Celestial. Hoy más que nunca, la Madre Celestial llega con sus manos abiertas a nuestras vidas para iluminar nuestro sendero. Habla de abrir los caminos, ese es el mensaje de hoy. Dice que debemos de llenarnos de esperanza. Eso es un primer paso. Segundo paso, rodearnos de personas que sean vínculos de alegría para nuestra vida. ¿Ok? Porque recuérdense que el mensaje es abrir los caminos. Y tercer punto, habla de la lectura y de estar actualizado. La lectura y estar actualizado será un vínculo verdaderamente relevante para que podamos cada día avanzar, ser mejores personas, cada día estar mucho más fortalecidos en el sendero y en la vida, y así sentir el brillo de nuestros corazones, sentir cómo nuestros corazones iluminan el sendero. Bien, amigas, amigos, este fue el horóscopo de Enrique. Recuerden que estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.